Hola, soy Damián Sangro, socio fundador de Belisla, una promotora ubicada en la isla de Ibiza. Belisla ha desarrollado 5 proyectos a lo largo de los últimos 5 años y tiene otros en marcha. 3 se han entregado con éxito y 1 está en fase de construcción al 50% y vendido en su totalidad. Belisla no solo promueve, sino que se esmera en crear experiencias alrededor de cada proyecto, siempre en torno a lo que llamamos el lujo asequible. Belisla Bossa Nova, nuestro siguiente proyecto, nuestra nueva promoción, se encuentra en el corazón del área de mayor expansión y renovación de la ciudad de Ibiza. A unos pasos del mar, está situada en la zona más dinámica de Playa en Bossa, tan solo 15 minutos del centro histórico y comercial de la ciudad, a 5 minutos de los mejores clubs de la escena internacional, a escasos minutos a pie de Ibiza Gallery de Ushuaia, el nuevo centro comercial más imponente de la isla, y a escasos 10 minutos del aeropuerto. Esto convierte Belisla Bossa Nova en uno de los proyectos mejor ubicados y con mayor recorrido de la isla. Belisla Bossa Nova son 32 viviendas de 1 y 2 habitaciones con 1 y 2 cuartos de baño, trastero, garaje, y se ha concebido como una experiencia completa. El proyecto se ha orquestado en torno a su fachada ondulante, con impresionantes vistas desde sus balcones de cristal y aportando máxima profundidad y perspectiva a las estancias principales. Planteado como un espacio para el disfrute, ofrece una gran cantidad de servicios, como pueden ser un sistema de audio integrado en cada estancia, videotimbre, gimnasio privado, sauna, conserjería y un espectacular solarium con playa en la planta azotea, con impresionantes vistas panorámicas al mar y a Formentera. Belisla Bossa Nova es una primera o segunda vivienda ideal, pero también una gran inversión para alquiler a profesionales de dentro y fuera de la isla. Lanzadas las ventas a mediados de julio, se ha reservado ya un tercio de la promoción a lo largo del verano, que como sabéis son meses complejos habitualmente en lo que a comercialización se refiere. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a un nuevo promotor a nuestra plataforma, en este caso a Belisla, un promotor muy especializado en la isla de Ibiza. Ya ha hecho 3 promociones en esta isla y bueno, es verdad que los gestores de esta promotora tienen una larga trayectoria en el sector inmobiliario y bueno, estamos encantados de poder trabajar con ellos. Volvemos a la isla de Ibiza, una isla en la que estamos muy activos en los últimos 2 años, en este caso para financiar el equity, el 75% del equity de una promoción de 32 viviendas, de las cuales el promotor ha empezado la comercialización a finales de julio y en estas pocas semanas que lleva ya ha conseguido 9 reservas con aportaciones y está formalizando otras tantas. Y bueno, pues 32 viviendas en una zona muy cerca de la playa de Embosa, donde hay una demanda tanto nacional como internacional muy potente. En este caso, este proyecto es un proyecto de plusvalías en el que vamos a agrupar a todos los inversores de Urbanitae en un vehículo de inversión que ha creado el promotor para llevar a cabo la promoción. En proyectos de equity o plusvalías como el que traemos hoy a la plataforma, el regulador no permite que las plataformas publiquemos una rentabilidad estimada. Dicho esto, lo que hace el regulador es obligar a que publiquemos 3 escenarios distintos. El escenario principal es el escenario base o el escenario Urbanitae, es el que trabajamos con el promotor, el que trabajamos internamente y el que validamos con tasadoras externas como es la valoración que tenemos abajo. Para calcular la rentabilidad de cualquiera de los 3 escenarios, básicamente hay que tomar los ingresos estimados, restar los gastos estimados y a ese resultado dividirlo entre el total de lo que estamos aportando. Esto te da la rentabilidad estimada de esta fase. Luego tenemos 2 escenarios adicionales que solicita CNMV, el caso moderado, en el que impactamos los costes de construcción al alza para ver qué ocurriría en caso de que suban, y luego tenemos un ejercicio que es el caso desfavorable, que lo que busca es ver qué tiene que pasar para poder llegar a perder algo de dinero. Y en este caso lo que hacemos es subir los costes de construcción y bajar los precios de venta para llegar a un punto en el que llegamos a perder algo de capital. Tenemos el detalle de los 3 escenarios más abajo. Para cada uno de los proyectos que se publica en la plataforma, detallamos los riesgos específicos de cada proyecto.
El riesgo principal de los proyectos de obra nueva residencial, como el que traemos hoy a la plataforma, es el riesgo número uno, que es el riesgo del plazo. En este caso hemos dejado un plazo amplio de 30 a 34 meses para llevar a cabo la promoción. El plazo normalmente se ve afectado principalmente por temas de licencias, y en este caso ya contamos con licencia de obras, con lo cual el plazo que hemos dejado es bastante conservador, pero bueno, puede darse el caso de que al final pues la obra tarde más de lo que se espera, o la comercialización tarde más de lo que se espera, y por ende pues se tarde un poco más en terminar el proyecto. Si se da este caso, pues podríamos irnos a más de los 34 meses estimados. El riesgo número dos sería el riesgo de los costes de construcción. El riesgo de los costes el año pasado fue quizás el que más afectó a los proyectos, porque hubo una subida de costes absolutamente histórica e inesperada, pero bueno, este año ya está todo bastante más moderado, y como hemos hablado en la sección anterior, este promotor tiene mucha experiencia construyendo en la zona de Ibiza, y nosotros también tenemos bastantes promociones en Ibiza, ya sabemos lo que está costando construir. Dicho esto, hay un riesgo de que al final los costes sean superiores a lo estimado, y cuando uno gasta más de lo que tenía previsto, pues al final la rentabilidad de los proyectos se ve mermada. Y el riesgo número 3 sería el riesgo comercial. Como hemos hablado, son 32 viviendas, 9 de ellas ya están reservadas, hay otras tantas que se están formalizando ahora mismo, pero bueno, hay que venderlas, con lo cual hay un riesgo de que la comercialización no vaya como se espera y que haya que vender por menos, o incluso esperar un poco más porque se tarde más en vender. Y si esto ocurriría, pues al final la rentabilidad también se vería mermada.